Bueno, pues ya para pulsar una tercera opinión sobre esa primera llamada, señor Fraga, ¿qué valoración hace, ¿no?, de ese caso tan cercano que hemos conocido? Tache dolor, sinteste impotente e a tristeza que hoxe ten a suerte de que está aquí Miguel. Pero é que ela falou con un concejal, creo que lantri concejal. É dicir, isto non ten que solucionarlo Miguel. Isto ten que solucionar a persona máis cercana a ti, que é a primeira administración, a que se supón que é máis cercana. É o concello. Pero bueno, eu que lle podo dicir a unha señora que como ela aquí hai 21.000 desempregadas e desempregados. Eu que me refería antes co tema da devaluación, creo que unha das, e isto non te me ofendas, unha das poucas verdades que contou Rajoy, das poucas, é que o único dato que temos positivo é que melloraron as exportacións. Se analizas o dato, as exportacións melloran cando as analizas en profundidade porque se devaluaron os salarios. Porque as ganancias empresariales siguen sendo as mesmas. Isto é un problema. E un problema grave. Por que é un problema grave? Porque si, de todos os sectores, o único que está mellorando é a exportación. E está mellorando gracias á devaluación de salarios. Isto é unha mala noticia para un país. E é unha mala noticia para un país donde temos ingenieros. É dicir, non podemos competir cos chinos facendo barcos. Eu discrepo. E discrepo públicamente. Por que? Porque é un armador. Non lle podo vender a má de obra ao mesmo precio. Pero sí que lle podo dar e poñerlle un sistema de propulsión feito por un ingeniero de aquí que lle aforre combustible en cada viaxe. E ao mellor, co aforro de combustible, sí que lle compensa facelo aquí. Todos sabemos que os últimos submarinos nucleares que se están fabricando en Estados Unidos, os fabrica Estados Unidos. Por que? Porque ten un sistema que os desarrolla a través do ordenador, que os prefabrica e que se montan e sale máis barato que en China. E máis, eu non conozco ninguna sola fragata, ningún solo portaavións con última tecnología, nin fabricado en Corea, nin fabricado en China, nin fabricado en ningún lado que non sea Europa e concretamente Navantia, que é a primeira e a principal das empresas, que non podemos competir. En este momento, no último presuposto, se me permites un inciso, iba 30 millóns de euros máis caro en cada fragata, eh? 30 millóns de euros máis caro que Francia, e que Holanda, e que Corea do Sur. Dime unha cousa, os salarios de Francia, de Holanda, son superiores ou inferiores? Superiores. A produtividade? Que é o que está fallando aquí? Ese é outro debate. E ese é outro debate. Non, ese é o debate. Non, pero eu podo entrar en ese debate. Eu podo entrar en ese debate. Porque eu estou vendo que aquí, se alguén planifica mal, é o que fai a cuadratura do círculo. Cando ven o responsable máximo, o máximo responsable, busco o porqué. Mira, o máximo responsable de Navantia ven aquí e en lugar de analizar o porqué, me di, tengo a solución. Como non hai pedidos, rebajo os salarios. Mira, o primeiro que tiña que facer é ter vergonza. O segundo, falar, polo menos ter un pouquinho de respeto con compañeros do seu partido que están dando a cara por él. Porque despois quen leva as broncas é Miguel, é o alcalde e todos os concejales que hai aquí. E os que lle chaman sinvergüenzas non é o responsable de Navantia, é os concejales, é os alcaldes. Pero sabes que pasa? Aquí hai un dito que creo que era de Nietzsche. Se me engañaches unha vez, o problema non é que me engañes. O problema é que a partir de ahora jamás podrei volver a creer en ti. E aquí houve un problema. Seguimos esperando polos remolcadores. Xa todo o mundo se olvidou dos remolcadores. Os floteles tamén. Bueno, dos floteles ainda está máis cercano porque hai uns cambios aí en México. E houve unha explosión que ao mellor, pois, vamos a ver. Pero non era un problema de avales. Pero será por disculpas. Non era un problema de avales. Vamos a ver. Problema de avales, eso é en Vigo. Ah. En Vigo. O de Ferrol non. Son, vamos a ver, é que isto parece que suena a cachondeo. A mí isto me cabrea. No, isto... Porque estamos pasando mal. É que estamos pasando mal. Si non, lle botamos un poquinho de ironía, salimos chorando. A ciudadanía... Tengo que hablar del naval, eh? A ciudadanía está eu pasando mal. E eu sei... 5 segundos, señor. E eu sei que hai xente dentro do Partido Popular que é seria e xa non sabe onde meterse. Non sabe nin que decir. E buscan argumentos, pois eso, cuadraturas de círculos, pois non te preocupes que devalúo os salarios. Por favor, que respeten a comarca.
Bueno, estamos a punto de terminar. Antes vamos a hacer la última ronda, pero la vamos a hacer a la inversa. Vamos a empezar ahora por el representante de UGT y para un poco para terminar, aunque luego podéis hacer las aclaraciones que creáis oportunos. Eso sí, les voy a dar ahora un minuto solamente de intervención. Y para concluir, señor Fraga, ¿qué esperanzas tiene con este anteproyecto de ley que parece que va por buen camino de emprendimiento para que, de alguna manera, con esta ley se supere la crisis? Vamos a ver, non se pode opinar con rigor de algo que todavía é un proyecto que vai pasar o trámite parlamentario que se pode enriquecer ou devaluar. Eu acordo-me agora, e seguramente moita xente que me oe se vai acordar desto, cando falamos dos famosa lei hipotecaria, cando falamos de iniciativa legislativa, se iba a enriquecer, parece que agora se empobreceu e a xente está moi enfadada. Se isto cuaja e realmente se move o dinheiro e axudamos a que se creen empresas e a que non cerren as existentes, os sindicatos, polo menos o que represento, o aplaudiremos e así o diremos. E se non, reclamaremos as responsabilidades. E con todo o cariño, Miguel, che pediremos que fagas ben o teu traballo. Señor Fernández. Bueno, yo me reafirmo no que dije inicialmente. Yo creo que todo isto está moi ben, porque realmente la Xunta pues, ha visto unha preocupación e ha tomado as medidas pues oportunas que ha podido. Yo no sé si 15 millones van a ser suficientes, yo no sé los microcréditos hasta dónde van a ser créditos en importes y en cuantías, porque ahí habrá que analizar estudios y habrá que analizar cuáles son las inversiones. Entonces yo creo que todo lo que sea apoyar, dar apoyo económico fundamentalmente en este momento. Pero yo ahora pongo, para mí, lo de la Xunta, estupendo. Yo lo que pongo ahora son, sobre la mesa, dos temas. Primero, para ser un emprendedor, para arriesgar tu vida y tu negocio, tienes que tener la voluntad y yo creo que tienes que también tener un poco de ese riesgo que no todo el mundo puede asumir y quiere tener. Y otro de los problemas es que si la banca, descaradamente, sigue negándonos el crédito a los que ya estamos, los que estamos tenemos que cerrar. Y los que quieren emerger, no emergerán. Esto es lo que yo digo por mi experiencia. Ya tengo mis años, ya he creado empresas de todos los sectores y si no hay crédito, no hay nada que hacer. Y si no se cobra y no se tiene sueldo para poder invertir y gastar, tampoco puedes vender, con lo cual no puedes producir o no puedes tener beneficios. Muchas gracias, señor Tellado. Muy bien. Bueno, en España hay 3,2 millones de empresas. De esas, el 95%, o sea, algo así como 3 millones, son pequeñas empresas de 0 a 9 trabajadores. Por lo tanto, quien crea empleo son las pequeñas y medianas empresas. Los gobiernos tienen que apoyar la creación de pequeñas y medianas empresas y por eso es fundamental apoyar a los emprendedores. Y por eso la Xunta de Galicia está tramitando un anteproyecto de ley de apoyo a los emprendedores en Galicia. Con esta ley lo que se pretende es eliminar los obstáculos administrativos para la creación de nuevas empresas. Lo que se pretende es poner recursos a disposición de los emprendedores y lo que se pretende es crear incentivos fiscales para que el emprendedor pues eche a andar con su proyecto. ¿Qué se pretende? Asesorar y simplificar los trámites, que se pueda constituir una empresa en 48 horas. ¿Qué se pretende? Que la unidad de apoyo de la Xunta de Galicia, la unidad que se va a denominar Galicia Emprende, se comprometa a que en el plazo de 30 días elabore, en colaboración con el emprendedor, el plan de empresa necesario que garantice la viabilidad de ese proyecto y que permita evitar bueno, pues, que salgan adelante, que fracasen esos proyectos empresariales. Y por último, en cuanto a la financiación, inicialmente la intención de la Xunta de Galicia es financiar esta ley del emprendedor con 15 millones de euros, 10 millones para microcréditos y 5 millones para fondos de capital riesgo. Coincido con lo que decía José, es evidente, o los bancos abren el grifo del crédito o nada de esto tendrá sentido, por lo tanto eso es fundamental. Sí me gustaría hacer una última referencia muy rápida, al naval, casi fuera de tiempo. Porque yo lo que tengo que decir es que desde el Partido Popular de Ferrol defendemos hoy lo mismo que defendíamos cuando el que gobernaba en Madrid era del Partido Socialista. Otros no pueden decir lo mismo porque no defendían lo mismo que en aquel momento. A nosotros, a los miembros del Partido Popular de Ferrol, a los diputados, a los concejales, al alcalde, nos da igual
que al actual presidente de la SEPI lo haya elegido un presidente del gobierno del Partido Popular. Nosotros vamos a seguir defendiendo los intereses de Ferrol, y los intereses de Ferrol pasan por defender que Navantia tenga futuro, que Navantia tenga la carga de trabajo que el gobierno socialista anterior le negó durante 5 años, y vamos a seguir defendiendo que la SEPI permita hacer ese dique flotante, que en nuestra opinión es fundamental, ¿no? Fuera de eso, bueno, pues todo lo demás es opinable. Pero desde luego nuestro compromiso con el sector naval, yo no permito que nadie lo ponga en duda. Pues señor Tellado, si me permites, otro día hablaremos del puerto exterior, porque nos ha quedado ahí, y eso también es muy importante para los microcréditos y para todo lo demás. Y hasta de gobierno hablaremos otro día. Y señor Fraga, gracias de verdad a ustedes por haber estado en este debate, y a ustedes también, gracias por esa llamada que sin duda ha sido de verdad productiva. Nosotros nos vamos, y antes les recordamos, como siempre, que este, como los demás programas, lo pueden ver también en nuestra web, en tvferrol.es, en el espacio de televisión a la carta. Nada más, gracias por estar ahí y hasta luego.